Hoy Cataluña se convierte en el primer país del mundo en distribuir de manera universal y gratuita productos menstruales reutilizables acompañados de información de calidad y asesoramiento de las farmacias. Quiero remarcar que se trata de una medida universal porque da respuesta a un derecho que tenemos las mujeres, el derecho a la equidad menstrual, un derecho que ya se puede ejercer en Cataluña y que nos convierte en un país más justo. Esta medida nos permitirá avanzar hacia la justicia de género porque rompemos tabús, mitos sobre la regla que afectan nuestro bienestar y nuestra salud, también la justicia social para acabar con la pobreza menstrual y para generar un importante ahorro a las mujeres y a las familias, y también por justicia climática, porque reducimos toneladas de productos menstruales no reutilizables. Después de meses de trabajo intenso, el proyecto más ambicioso del Departamento de Igualdad y Feminismos es una realidad. A partir de hoy se podrán recoger los productos menstruales a preferencia de las mujeres, una copa, unas bragas menstruales o dos compresas de tela. Esta medida nos permite seguir avanzando en la transformación feminista del país para conquistar unos derechos, que han costado mucho de conseguir y para conquistar nuevos derechos como es el de la equidad menstrual. Y precisamente que este 8 de marzo esté centrado en derechos sexuales y reproductivos no es una casualidad. El derecho al propio cuerpo es el derecho más esencial de todos. Los derechos sexuales y reproductivos han estado en el centro de la lucha feminista y han sido reconocidos por la comunidad internacional como derechos humanos. Con esta acción, la nueva regla, las nuevas reglas, mi regla, mis reglas, avanzamos en el derecho a la equidad menstrual. Es un derecho para todas y ha venido para quedarse.